¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más a Localia Vigo, a Vigo a Debate. Esta semana la Xunta de Galicia presentaba su proyecto para los presupuestos del próximo año, del año 2015, unos presupuestos que observan una partida, bueno, un total de 8.436 millones, un 0,5% más que las del año 2014, y que para Vigo pues observan partidas, por ejemplo, para el nuevo hospital, en materia de infraestructuras y transporte, también en materia de vivienda, y algunos aspectos polémicos que han generado cierta controversia aquí en la ciudad. Se lo hemos estado contando en los servicios informativos. El alcalde decía que eran unos proyectos que no cumplían con los compromisos de la Xunta de Galicia en Vigo. Por ejemplo, decía Abel Caballero, el proyecto de Ciudad de la Justicia no está contemplado, aunque desde el Partido Popular matizaban que sí que hay un apunte, una anotación en la que se dice que en el momento en el que el Concello ponga a disposición de la Xunta de Galicia los terrenos para la construcción, se designará una partida. En cualquier caso, muchos proyectos que se han quedado fuera, otros que han entrado, pocos proyectos nuevos, cierto es también, pero un proyecto de presupuestos, en definitiva, que seguro que va a traer mucha cola y, por lo menos en esta mesa, estamos convencidos de que así será. Vamos a debatirlo y lo haremos con los diputados autonómicos de las distintas formaciones que tienen representación en la Cámara Autonómica. Nos acompaña, por Alternativa Galega de Esquerda, Eva Solla. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña por el Partido Socialista Abel Losada. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña también por el Partido Popular Javier Dorado. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por lo BNG nos acompaña Carmen Adán. ¿Qué tal? Bienvenida de nuevo. Buenas tardes. Bueno, unas cuentas, unos presupuestos que, sin duda, cada partido ha hecho su propia lectura, su propia interpretación, unos presupuestos que para el Partido Popular sí que cumplen con los compromisos de la Xunta de Galicia con Vigo. Sin embargo, desde el Partido Socialista, ya lo decíamos, el alcalde asegura que son claramente insuficientes y ha dicho, los ha calificado de tomadura de pelo. Eva, desde Alternativa Galega de Esquerdas, ¿cuál es la lectura que hacéis de este presupuesto? Bueno, pues igual que para o resto do país, para o resto de Galicia, son uns orzamentos continuistas cos recortes que se veñen practicando nos últimos anos. Non é certo ese crecemento, comentábamos onte, haberá que velo polo miúdo nas partidas, pero igual que existe un incremento nese investimento xeral, existe un decrecemento nas transferencias e, polo tanto, finalmente nos quedamos cuns orzamentos como os que estamos a vivir nos últimos anos que continúan pues, na senda de recortes aos servizos públicos e en detrimento, evidentemente, dos dereitos sociais. Luego entraremos en las distintas partidas, sobre todo esas relacionadas con Vigo, pero sí que queremos pulsar pues, esa impresión general. A ver, ¿cuál es la impresión que tenéis desde el PSDG? Sí, bueno, efectivamente, estes orzamentos que son claramente continuistas cos orzamentos que ven plantexando o goberno Feijó, o que fan, pura e simplemente, perseverar no erro. É dicir, estamos vendo como as ferramentas de política económica recollidas nos orzamentos do Partido Popular mostranse absolutamente inútiles para conquerir crecemento económico sólido e, o que é máis importante, creación de emprego e, polo tanto, ingresos fiscais para blindar os servicios públicos esenciais. Esa sería a secuencia razonable que debería de estar detrás dun proxecto de orzamentos. Lamentablemente, temos máis do mismo, non é verdade que medren, hai verdadeiros artiluxos contables, entre outros, o máis evidente que non considerar o gasto financiero, é dicir, a devolución da débeda. Claro, calquera familia que este pagando a hipoteca sabe que ten que contar nos seus ingresos e gastos mensuais pois cos 300 ou 250 ou 400 euros que pague da débeda, porque se non conta con eso, efectivamente, é un pouco máis rica no papel, pero logo na realidade, pois non, isto é exactamente o que acontece. Javier, desde el Partido Popular, me da la impresión de que te vas a enfrentar solo al mundo, ¿eh? Pero no pasa nada. Pero bueno, desde el Partido Popular habéis dicho que sí que son unos compromisos, unos presupuestos que cumplen con los compromisos de la Xunta, ¿no? Bueno, así es. Se trata de los primeros presupuestos en los últimos 5 años que crecen exactamente un 0,5%. Dan pie a que se abra un nuevo ciclo económico de crecimiento también en los presupuestos de la Administración Pública, en este caso de la Xunta. Se centran en un 80% de las partidas en gasto social, concretamente en sanidad, servicios sociales y educación. Por lo tanto, son los presupuestos más sociales de la historia de la Xunta de Galicia. Y en lo que se refiere a su territorialización, Vigo es la ciudad que más fondos tiene incluidos en los presupuestos. Dobla a otras ciudades, como es el caso de La Coruña, o triplica o cuatriplica a las siguientes. Por lo tanto, creo
que este 2015 va a ser el año de Vigo, va a ser un año fundamental para la apertura de nuevas infraestructuras clave para la ciudad, como es el caso del Hospital Público de Vigo, como es el caso de la estación del AVE, como es el caso de la depuradora, como es el caso del plan de transporte metropolitano que se pondrá en marcha y que tiene una partida muy importante en estos presupuestos, y como es el caso de otras infraestructuras que esperemos también se puedan complementar con la Ciudad de la Justicia, que es lo que todos esperamos cuando el Concello ponga a disposición de la Xunta los terrenos para ello. ¿Qué lectura hacéis de estas cuentas desde el BNG, Carmen? Si escoitamos ahora mismo, pues aquí ao deputado do Partido Popular, uns orzamentos de apariencia. Intentar aparentar que estamos nun cambio de ciclo, intentar aparentar que hai un crecemento, pero realmente o problema fundamental que temos nesta comarca, pero en toda Galiza, que o desemprego e que o mantemento dos servicios públicos, eso nin se toca, porque son continuistas, son máis do mesmo. Temos a Consellería de Economía e Industria, OSE, que mesmo pues, en noticias de prensa vemos aos representantes da SIME como alertan da desindustrialización que está vivendo Galiza e non hai nin siquiera un plan claro para a industria galega, nin tan siquiera un plan de emprego claro, non hai ningún plan para esta comarca onde estamos vivindo unha situación de 44.000 persoas en situación de desemprego. Bueno, son uns orzamentos que buscarán titulares por parte do Partido Popular, pero que non consiguen ir ao fundamental, que os servicios públicos se manteñan públicos e cheguen á cidadanía e, fundamentalmente, que se cree emprego e que verdadeiramente comenzamos a que os nosos sectores productivos, despois podemos entrar por consellerías, se queredes, a reducción que hai na Consellería do Agro e de Mar, como cada consellería dan por perdida a batalla da creación de emprego. Bueno, ya que tocas el tema y has hecho mucho hincapié en el tema de la creación de empleo, si os parece, pues empezamos hablando sobre eso. Eva, ¿coincidís con el BNG? Sí, realmente asistimos un ano máis a unha ausencia total da aposta pola industria do país, unha ausencia total de políticas activas de emprego, e cando nos referimos a emprego falamos de emprego de calidade, non falamos de contratos lixo, que son os que se veñen promovendo en algúns plans da Xunta de Galicia nos últimos anos, e polo tanto un pouco máis do mesmo neste sentido, política continuista, sin unha aposta real por os servizos ou os sectores da nosa economía, en concreto aquí en Vigo, que somos unha cidade industrial, que deberían ser os que deberían estar a reflotar a economía. Non está sendo así, nos orzamentos o vemos refletido un ano máis. Abel. Sí, bueno, eu creo que están aí, decía Carmen, os datos. Hai 44.000 desempregados. O mensaxe lanzado de maneira sistemática polo Partido Popular de que o desemprego está baixando é falso. É falso porque están falando de paro registrado, no que, indudablemente, moita xente, lamentablemente, marcha do país, e outra moita que se desanima, vendo as expectativas económicas, deixa de registrarse como demandante de emprego. Eu sempre lle dixen aos meus alumnos que o indicador fundamental para medir o desemprego e a ocupación é a enquisa de poboación activa, e lamentablemente aí non se está creando emprego e Galicia está perdendo ocupación e a comarca de Vigo está perdendo ocupación. E, desde logo, o sector industrial está perdendo ocupación a unhos niveles descoñecidos na historia desta comunidade autónoma, mesmo máis que na reconversión dos anos 80. O que ocurre que en aquel momento se concentrou en dous ou tres sectores e agora, lamentablemente, está diseminado por un conxunto por todo o tecido productivo. Onde, efectivamente, salían os datos do sector metalmecánico, pero temos exactamente o mesmo no textil, temos exactamente o mesmo nos transformados do sector primario, en fin, que o desemprego está aí. E fronte a eso, hai dúas maneiras de crear emprego, que é baixando salarios, se aparecéndonos a Indonesia ou a Tailandia, ou apostando pola innovación e aparecéndonos a Holanda ou a Austria ou a Canadá. Eu, desde logo, teño moi claro cal é o modelo que quero, non só para min, senón para a sociedade na que vivo. E, lamentablemente, estamos vendo como os salarios baixan de maneira sistemática, eso que se chama devaluación interna, de maneira a metalinguaxe para engañar a xente, pero que significa que baixan os salarios, e, desde logo, a innovación, en termos de investigación e de innovación, por moito que o señor Feijó diga outra cousa no Parlamento de maneira solemne, estamos nos niveles de Ucraína e de Turquía. Poden repetir unha mentira mil veces, pero estamos en Galicia nos niveles de Ucraína e de Turquía. Por lo tanto, que non nos conten historias de unha recuperación económica que, primeiro, é absolutamente feble e, logo, é unha recuperación desigual e que, vendo o propio contexto xeopolítico mundial, non ten absolutamente, lamentablemente, eu digo, de verdade, non ten futuro porque non ten unha base sólida. Javier.
Bueno, pues estos son los presupuestos que más luchan contra el desempleo. Precisamente las partidas para el empleo suben un 6%. Es cierto que durante los últimos 12 meses hay 22.600 parados menos en Galicia. No solo en paro registrado, sino en la EPA. La EPA del último trimestre, del segundo trimestre, del tercer trimestre sale mañana, pero el segundo trimestre dice que sigue bajando el paro en Galicia. Al margen de eso, hay dos cuestiones fundamentales a estos presupuestos que inciden en la lucha contra el desempleo. El primero es que se aumenta la dotación en el plan de empleo juvenil de 100 a 145 millones de euros. Y lo segundo es que se crea un plan para mayores de 45 años de parados de larga duración para que puedan encontrar empleo. Esas son dos cuestiones fundamentales. Pero no solo es eso, sino que se dobla. Se dobla el dinero destinado a la contratación de perceptores de la RISGA, que es algo muy importante. Y además de todo esto, hay una previsión para el próximo año de un descenso del 1,6% en la tasa de paro en Galicia. Por lo cual, no solo ha descendido el paro durante el último año, por primera vez, por cierto, en 8 años, sino que además este presupuesto es el que más lucha contra el desempleo, el que más busca las oportunidades de los parados y el que busca que haya una mejora de la economía, pero por supuesto de lo que es el mayor desafío, no solo del Gobierno, sino del conjunto de los gallegos, que es el de descender la tasa de paro en nuestro país. Hay políticas, por ejemplo, hablaba Abel Losada sobre las políticas que deben incentivar la innovación, como ese paso que hay que dar para tratar de convertirnos en una potencia industrial, no tanto desde el punto de vista de la fabricación, sino del diseño y del desarrollo. Hay partidas en ese sentido. Sobre eso hay una cuestión. Efectivamente hay un plan vigente y que está dotado con una gran cantidad de dinero. Tanto es así que en los últimos 2 años se ha invertido más en innovación, en I+D+I, que en los 4 años que gobernó el bipartito en Galicia. Es decir, en 2 años se ha invertido más en I+D+I que en los últimos 4 años del bipartito. La investigación y la innovación es uno de los pilares fundamentales de cómo concebimos el futuro de Galicia y de cómo creemos que se va a crear empleo y se va a mejorar la industrialización de nuestro país. Lo digo porque veo, por ejemplo, una partida de 5 millones de euros para el desarrollo del clúster de construcción naval, 263.000 para la Fundación CEDMAR y para enseñanzas pesqueras 173.000. Pero, por ejemplo, se echan en falta algunas tal vez en automoción. Hay también partidas previstas. Por supuesto, hay planes de automoción. Quiero decir, porque son tres sectores claves para la economía de Vigo. Desde luego, la automoción es un sector fundamental para la ciudad de Vigo. Tanto es así que el propio presidente de la Xunta, el presidente Feijó, ha estado recientemente en París hablando con la máxima con la dirección de general de Citroën para que los modelos de furgonetas a los que aspira la factoría de Citroën en Vigo estén aquí y se pueda generar un entorno competitivo que permita que se generen más puestos de trabajo y también, que es algo muy importante, se conserve lo que hay. En ese aspecto, la Xunta de Galicia está altamente comprometida y durante los últimos años, sin ir más lejos, se han invertido más de 80 millones de euros en innovación y la investigación de la factoría de PSA Biocitrol. Vale, gracias. Perdón que he interrumpido yo el debate, Carmen. Sí, muy interesante escoitar las palabras del señor Dorado, que después desmiten incluso los propios orzamentos. Eu vou a ler, no proxecto de orzamentos ven acompañado de un informe económico financiero que di exactamente en líneas xerais o diferencial negativo que previsiblemente se quedará este ano 2014 con respecto a España estará sustentado desde a perspectiva da oferta no peor comportamento do sector industrial e nunha maior caída do sector da construcción. É dicir, o propio informe que acompaña os orzamentos recoñece que hai unha caída industrial moi forte en Galicia, tan forte como no que levamos de ano un 8,3 no índice de producción industrial. É dicir, vostede aquí pode pintar os orzamentos de color de rosa, pero certo é que as persoas que estaban traballando no sector da industria, no sector da construcción, neste momento, unha gran parte están desempregadas e con dificultades para que ese sector poda recuperarse. E falamos de innovación, pero os datos tamén nos din que nos últimos 5 anos caeu en Galiza o destinado a investigación e innovación situándonos nun dos lugares de cola respecto a outras comunidades no Estado. E como decía o señor Losada, vamos, a cola en Europa. Entón, vostede pode falar de que as empresas están innovando, pero realmente os propios rectores están falando das dificultades para que se investigue nas universidades e temos moi poucas industrias no país neste momento capacitadas para esa investigación e esa innovación. Se seguía unha senda, que a senda dos recortes, a senda de convertir ao IGAPE, que debía ser un instrumento de promoción industrial, bueno, pois un ente inútil, casi sin dotación económica e con unha dificultade para acceder ao crédito moi importante. Os orzamentos son continuistas, non hai partidas novas claramente para o naval e a súa recuperación nunha cidade como Vigo que perdeu dende o 2007 9.000 postos de traballo no sector naval. Entón, que nos expliquen
¿Qué son estos 5 millóns de euros? Para os cursos de formación, como os actuáis? Que nin tan siquiera existe a obliga de que os traballadores que se están formando en esos cursos despois sean contratados por as empresas auxiliares e en moitas ocasións emigran despois. A verdade é que son uns orzamentos tristes nun momento de desemprego e un momento que os leíamos unha noticia como os mozos e as mozas de Galicia emigran 3 veces máis que o resto do Estado. Eva. Bueno, nese sentido, pois, en canto a investigación e o desenrolo, está claro que non se está a facer o que se debe. A min tamén me sorprende a afirmación do señor Dorado, porque probablemente Galicia sexa unha das que menos inviste en investigación e desenrolo. E, desgraciadamente, o pouco que se inviste ou que a Xunta considera que inviste é a través de empresas privadas. Non temos investigación pública e iso nos leva, obviamente, a que os talentos os levan as empresas, a que a xente teña que emigrar e a que non teñamos ningún patrimonio público para desenrolar pois calquer tipo de investigación. Non, agora mesmo falaba dun entorno competitivo, que son este tipo de eufemismos que empregan en calquer materia, pero sobre todo en materia industrial referida a Citroën, e eu me pregunto tamén, como dicía a señora Adán, en canto naval, que fiscalización hai de como se empregan esas axudas, esa aposta por parte da Xunta de Galicia para o emprego e para o desenrolo, porque despois estamos vendo como, por exemplo, en Citroën levan moitísimos anos destruindose postos de emprego e agora acaban de anunciar un enésimo baixada de salarios. Polo tanto, non sei que tipo de triunfalismo se pode ter en torno a este tema. Sí, bueno, a verdade é que é complicado a veces ir contra os datos, non? E entonces eu no tema de máis de máis sí, seguro que aburro repetindo a cifra, pero vou non volver a decir, no ano 2008 Galicia dedicaba o 1,2% do seu produto interior bruto a máis de máis sí. En o ano 2013 dedica o 0,87%. Iso é unha caída de máis do 25%. Datos do Instituto Nacional de Estadística do Goberno de España. Entón, eu non sei exactamente o señor Dorado que datos manexa. A mí me gustaría coñecer as fontes. Non sei se aplicar o método científico ou como lle podemos chamar a cuestión, pero me gustaría saber de onde sale ese dato de que nos dous últimos anos en Galiza se investiu en I+D+I máis que nos 4 anos do goberno presidido por Emilio Pérez Touriño, porque, desde logo, as estadísticas oficiais non o dicen. Entorno competitivo. Mire, eu creo que o paradigma do entorno competitivo en relación co sector da automoción como herencia dos gobernos de Feijó foi a Universidade Corporativa da Automoción. Seguro que vostede recorda. Era ese, iba a decir chiringuito, pero a palabra é probablemente despectiva e seguro que aí traballa xente con a mellor vontade, sen dúbida, que todo o que fixo foi unha conferencia dun experto do MIT, é certo, imagino que amigo de alguén, que iba a ser a solución para o sector da automoción en Galicia. O mío xa casi nadie se acorda, pero, desde logo, polo menos a señora Adán e eu, que estábamos no Parlamento, nos acordamos de como o conselleiro Guerra vendeu esa Universidade Corporativa da Automoción como unha especie de Harvard 2. Desde o principio dixemos que non tiña ningún sentido, que non tiña ningún sentido, que o que fai falta é unha formación profesional cualificada e fondamente arraigada no tecido productivo. Bueno, e o señor, efectivamente, o señor Feijó foi a París. Viaxe, ben, París é unha cidade bonita, agradable. Pero eso sí, PSA Citroën, dúas semanas despois, dixo que había que baixar os salarios un 5% para competir con Eslovaquia. O mellor, podía haber aforrado viaxe a París, podía haberse quedado aquí, ou podía ter feito outro tipo de xestións. Porque é verdade que a opción, lamentablemente, está sendo competir vía salarios. E volvemos exactamente a donde estábamos ao principio. E por que eso? Por que acontece eso nas fábricas en Galicia e non acontece nas fábricas que pode que ten Renault en Francia ou que ten en Bélgica? Porque aí sí que efectivamente hai un input innovador que permite non ter que competir vía salarios. E esa é a diferencia, eh? Eu non sei o que lle explicaron. Se le ha olvidado un pequeno detalle, é que moitas fábricas de Renault, non só de Renault, sino en outras de España como Ford o Peugeot, han tenido que despedir a gente en Citroën, non? Esa es una gran diferencia. Hemos sido capaces... me acaba de dar la palabra, ¿no? Sí, le iba a dar la palabra. Pensé que entonces, había terminado, Abel. Se ha mantenido el empleo, que es algo muy importante. Y se ha conseguido hacer una importante inversión en innovación. Tanto es así que la señora Soya lo ha reconocido y ha dicho, quiero la fiscalización de esas ayudas. Pero reconociendo que esas ayudas existen, que es algo muy importante. Lo que yo ahora le quiero decir, y que es muy importante para nosotros, es que nosotros no hemos sido
quienes hemos pedido que se reduzca un 5% el salario de Troy. Yo no dije eso. La empresa. Eso es una cuestión que corresponde al aspecto intrínseco de la empresa y a un convenio laboral que tienen ellos, entre los trabajadores y la empresa. Por tanto, nosotros no. Yo no dije que fueran ustedes. Bien, nosotros lo que sí que hemos conseguido es. Nosotros, el Gobierno de la Xunta de Galicia, es que se mantengan hasta ahora los empleos. Que Citroën, pese a que Citroën, se siga viendo como una fábrica muy productiva en España y en Europa. Quizás la más productiva de Citroën en todo el mundo. Y eso es algo importante. Y eso se ha conseguido también por inversión y por innovación. No se ha conseguido solo vía salarios. Después hay otra cuestión muy importante. Usted daba un dato sobre el PIB de I+D+I de Galicia. Cuando se habla en términos de PIB, no solo se habla de inversión pública, se habla de inversión de las empresas. Yo me estaba refiriendo a la inversión pública, es decir, que la Xunta de Galicia destinaba a I+D+I. Ahí no entra lo que hacen las empresas, entra lo que hace la Xunta. Y la Xunta, como le he dicho, en 2 años ha destinado más dinero para I+D+I que el bipartito en 4 años. Y eso es una realidad y no tiene más que acudir a los presupuestos. Y por último, unos presupuestos de continuismo. Hombre, pues sí, nosotros realmente estamos orgullosos de cómo ha evolucionado Galicia en los últimos años. Galicia ha pasado de destruir 120.000 empleos en un año a crear 22.000 empleos en el último año. Y eso es importante. Tenemos que seguir dándole la vuelta a la tortilla. Ya llevamos 3 trimestres consecutivos creciendo. Este va a ser el 4, según todas las previsiones, y esperemos que continúe así el próximo año. Tanto es así que la previsión de crecimiento para el 2014 es de un 0,9 y para 2015 del 2%. Y eso va a conllevar también creación de empleo. Y en ese sentido, señor Adán, nosotros vamos a continuar trabajando y vamos a continuar creando presupuestos que propicien crear empleo y que propicien el crecimiento de la economía. Y para cerrar este tema, Carmen. No, cerrar este tema, 238.000 persoas paradas en Galiza, os hospitales en proceso de privatización, ou se coñecíamos 2.200 profesores e profesoras menos, as axudas da dependencia conseladas, a Risga tarda hasta 8 meses en ser pagada, o sea que antes vostede falou de contratación, de preceptores de Risga, a través dese novo programa que obliga a lei, por certo, que non é algo que teña que facer a Xunta de forma voluntaria, sino que a propia lei de inclusión obliga. Entón, a verdade, que intentar decir que estos orzamentos veñen a dar respaldo ás políticas de Feijóo que melloran a situación de Galicia, no, eu creo que hai moitas persoas que viven situaciones moi duras e desesperadas, que eses orzamentos simplemente manteñen esa apariencia, porque vostede falaba de Citroën, que ocorre con todas as empresas auxiliares do automóvil? Siguen en Vigo? No, vostede sabe perfectamente que marcharon buscando pues, salarios máis baixos e se deslocalizaron casi completamente, o mesmo que ocorreu coas auxiliares do sector naval, co mismo que ocorreu co textil. Polo tanto, neste momento, en calquera das comarcas con maior industrialización están sufrindo os índices de paro moi problemáticos que levan un peche constante de comercios, que levan, bueno, pues, a situación que eu creo que non fai falta que a describamos aquí porque as persoas que nos están vendo a coñecen. O que votamos en falta é unha línea estratégica para que estes orzamentos realmente respondan ás demandas desta comarca, que son as demandas de Galiza, que como vamos a crear emprego. Se destruimos a industria, se estamos proibindo que se pesque dende Europa con nosas formas tradicionales de pesca, e se o agro está en unha total e absoluto retroceso, 10.000 empregos perdidos nos últimos 5 anos no agro, cale a situación, cara a onde vamos, os mozos o teñen claro, cara a migración. Por alusiones, Javier, no sé si quieres responder muy brevemente. Yo sí que quisiera decir que la auxiliar de automoción no se ha ido de Vigo. No hay más que acudir a la zona franca, a Valladares, a Vincios, a diferentes polígonos industriales para saber que sigue ahí. Es decir, y contrata y da empleo a muchísimos trabajadores en Vigo. Y, por tanto, eso es importante y hay que decirlo. De la misma manera que hay que decir con respecto a la dependencia. Con respecto a la dependencia, claro que sí. Pero es que ahí es donde el señor Rosada, como diría el señor Rosada, compiten por salarios. Y, evidentemente, la decisión de las empresas a la hora de destinar una empresa a un lugar u otro no corresponde a la Xunta de Galicia. Por tanto, la libertad que ellas tienen de irse a un lugar u otro no depende de nosotros. Lo que sí que depende de nosotros es que, por ejemplo, la zona franca vaya a elaborar, como está construyendo ahora mismo, una nave nueva en Balaídos para que dé oportunidades y mayor capacidad de fabricación y producción a la industria del automóvil. Y eso se está haciendo en Vigo. Una inquietud intelectual. ¿Dónde se perdieron los 50.000 ocupados de la industria entonces? Hombre, señor Rosada, ustedes gobernaron cuando más se destruyó empleo en Galicia. Debería saberlo. En cinco años. Ya sabemos que no le guste que hablemos de esa etapa, pero hoy se crea empleo en Galicia. Cuando ustedes gobernaban se destruía empleo, y eso es importante decirlo. Sí, pero lo que voy a decir es, no ano 2009 había 208.000 ocupados en Galicia, en el sector industrial. Ahora hay 151.000. Os 57.000 que se perderon,
¿En qué sectores se perderon? Porque si no, naval está prácticamente recuperado. O automoción no. Y los auxiliares también. Desde luego claro, que no está recuperado. Desde luego Galicia no es país de las maravillas. No está claro, claro. Este país no es el país de las maravillas. Este es un país que está pasándolo muy mal. Y mucha gente pasándolo muy mal. Yo creo que a palabra orgullo. Eso no significa que estemos satisfechos. Eso significa que estamos dispuestos a trabajar más y mejor. Y a invertir más y mejor. Por lo tanto, lo que hay que crear es más empleo. Y estos presupuestos crean más empleo. Destinan más dinero al empleo, destinan más dinero a la industria y potencian. Y sobre todo. No, y sobre todo hay una máxima que decía Carmen Adán que se cumple en estos casos, que es mantener los servicios sociales públicos. Y eso se va a hacer, sin ir más lejos, viendo en Valladares un hospital que es el más grande en construcción en Galicia y en España. Pero para hospital, ¿no? Hablamos exactamente, es del tema que vamos a hablar ahora. Enseguida volvamos de publicidad, así como volvamos de publicidad.